Y la Fiscalía General del Estado pidió información a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República sobre el asambleísta José Serrano y el exfiscal Galo Chiriboga por supuesto fraude procesal. Esto dentro del secuestro del activista político Fernando Balda. El secuestro de Fernando Balda en 2012 sigue involucrando a más personas. 7 años después del hecho ocurrido en Colombia y dentro de una investigación previa que adelanta la Fiscalía por fraude procesal. En contra del asambleísta José Serrano y del ex fiscal general Galo Chiriboga. Pues en una denuncia presentada por Balda, se aseguraba que el ex fiscal Galo Chiriboga impidió las diligencias que solicitaba la Fiscalía de Colombia sobre el secuestro del activista. Dentro del proceso hubo documentos en los que con puño y letra, el doctor Galo Chiriboga pedía no se atiendan los requerimientos a favor de Fernando Balda. En la boleta, la Fiscalía da un plazo de 72 horas a la Presidencia de la Asamblea para que entreguen la información requerida de ambas personas. En este caso, Serrano gozaría de fuero de corte. Con todos los elementos de convicción del caso del secuestro de Fernando Balda, que son irrefutables, simple y sencillamente bastaría con la grabación. El documento hace referencia a una conversación filtrada que aparentemente tuvo el ex agente de inteligencia Raúl Chicaiza con el asambleísta José Serrano en enero de 2018, cuando él era aún presidente legislativo. En esa grabación se comprueba que Serrano tuvo conocimiento de los hechos de mi secuestro y que además ayudó a Chicaiza a generarse impunidad durante mucho tiempo. Y es que, a pesar de haber sido difundido el audio, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, rechazó la veracidad del mismo el pasado 19 de julio de 2018. Por el secuestro del activista político se sentenció a Raúl Chicaiza y Diana Falcón, mientras que se llamó a juicio a Rafael Correa y al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero. Ambos se encuentran fuera del país, informó Marilyn Jaramillo.